Bueno. Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes a todas, todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad de la Semana Virtual UNIPE. Mi nombre es Ana Pereira, soy vicerrectora de la universidad, pero estoy aquí en mi carácter de investigadora del proyecto que estamos presentando. El título del proyecto que estamos presentando es Investigar la actividad docente situada para la formación hacia la construcción de una plataforma abierta para el desarrollo profesional docente. Se trata de la tercera actividad que hacemos en el marco de la semana UNIPE virtual. Este proyecto es un proyecto promovido por el MINCIT y por la agencia, y es un proyecto cuya sede es la Universidad Nacional de Rosario y está dirigido por la doctora Liliana Sanjurjo, que se encuentra aquí presente. Y agradecemos, por supuesto, su presencia aquí acompañando esta tercera presentación. Forman parte del proyecto las universidades de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Centro, junto a la UNIPE. Les decía que este es nuestro tercer encuentro porque este proyecto está organizado en tres ejes cuyas presentaciones hicimos del eje 1 el día lunes y del eje 2 el día miércoles. Como saben, o los que no saben, todas las actividades de la Semana UNIPE Virtual se videograban, por lo tanto, están disponibles unos días después de terminada la semana virtual en nuestro canal de YouTube, que es UNIPEAR. En el primer encuentro, junto a la doctora Sanjurjo y a María Fernanda Foresi, hicimos una presentación general del proyecto. Y también presentamos el eje 1, que es el eje referido al estudio de las políticas de formación docente continua durante la pandemia. El miércoles hicimos una presentación el eje 2 del proyecto, que está constituido por situaciones profesionales. O se llama situaciones profesionales y está centrado en el análisis de la actividad docente situada y en la construcción de recursos para la formación y para el desarrollo profesional docente, pero centrados en el aula. En cambio, este tercer eje que vamos a presentar hoy, que llamamos recursos digitales para la enseñanza de ejes transversales del currículum, consiste en la producción de recursos justamente y los ejes seleccionados fueron ESI, Sociedad Digital, Historia Reciente y Medio Ambiente. De manera que la idea es en esta oportunidad hacer referencia a la producción a la producción de esos recursos. En todos los casos, lo que hicimos fue producir en base a investigaciones previas que llevamos a cabo. Este tercer eje, el de recursos digitales, está coordinado por los doctores Darío Pulfer y Nicolás Quiroga,
ambos historiadores especialistas en, o especializados en historia argentina, de manera que el eje tiene una cierta autonomía en sí mismas, o sea que aquellos que no hayan estado en la presentación del eje 1 y del eje 2, de todas maneras, esto tiene una entidad propia y sin más, este proyecto estuvo acompañado en todo momento por dos especialistas, Natalia Sternstein y Marcela Canizo, quienes nos acompañaron en la transformación de nuestras producciones, por ejemplo, de las investigaciones de la actividad docente o de las investigaciones relativas a la ESI, a la historia reciente, a la sociedad digital, a la educación y medio ambiente, en vistas a producirlo como un recurso digital. De manera que lo que yo entiendo es que la agenda hoy va a consistir en un primer momento en el que Natalia Sternstein se va a referir a la plataforma y a la producción de recursos digitales para la enseñanza, y luego cada uno de los referentes de las distintas producciones para la plataforma de estas cuatro temáticas que les acabo de decir, ESI, medio ambiente, historia reciente y sociedad digital, van a hacer referencia a la producción específica de cada uno de estos temas. Así que, bueno, buena jornada. Bueno, gracias Ana, buenos días a todos y a todas. Ana, no sé si hay un, ahí estaban preguntando si hay un formulario de asistencia. Ya lo incluyo, ya lo incluyo. Ahora lo colocamos. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a primero voy a hacer como un pequeño marco, un breve marco sobre bueno, ¿qué son? ¿A qué nos referimos con los materiales didácticos digitales? Y después les voy a mostrar también rápidamente el espacio que estamos armando con todos los ejes. Para comenzar, vamos a decir que, bueno, un material didáctico digital es, en términos generales, es una herramienta que media entre los contenidos que queremos enseñar y quienes aprenden, ¿no? Son materiales específicamente construidos para enseñar y, por lo tanto, para facilitar los aprendizajes. Los docentes hace mucho que utilizamos este tipo de materiales. En general, lo que hacemos habitualmente es curar, hacer una selección y ver cuáles son los materiales que más nos sirven para nuestras clases. A veces los tomamos tal cual están, a veces los mashapeamos. Mashapear implica tomar un material y utilizar otra parte del material y mezclarlos, o también podemos remixarlos, es decir, hacer versiones versiones propias sobre otros materiales. Ahora bien, a partir de la irrupción de todo lo que es la tecnología educativa y las empresas que producen, digamos, dispositivos, materiales y tecnología, para la educación, hay cierto discurso que anda circulando acerca de que el material puede llegar a resolver por sí mismo un problema de aprendizaje o bien que son, que digamos que todo lo que tenga que ver con la tecnología en la educación implica por sí mismo una innovación. Y lo cierto es que, bueno, ni lo uno ni lo otro, nosotros sabemos que los problemas de enseñanza y los de aprendizaje son multicausales, digamos, son complejos. Un material, por supuesto, puede ayudar, pero requiere de una estrategia, de un docente que lo analice previamente, que encuentre cuál es el sentido pedagógico, es decir, cómo podría ayudarme este material a enseñar lo que quiero enseñar y cómo puedo favorecer los aprendizajes, ¿no? Entonces, en la medida que los docentes tenemos analizado un material,
podemos lograr una apropiación que termina siendo bastante virtuosa. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el material no es que actúa solo por fuera de todo contexto, sino que en general se inserta en un contexto donde los docentes procesamos los lineamientos curriculares, los discursos disciplinares, cierto saber didáctico, pedagógico, también dentro de, están atravesados, están en un contexto atravesados por condiciones institucionales y, por supuesto, por las demandas de innovación, ¿no? Estos discursos de mejora, digamos, sobre los que operan de manera simbólica y uno, digamos, gestiona esos discursos también a la hora de incluir un material digital. Entonces, cuando hablamos de análisis de los materiales, o sea, el momento de nosotros como docentes analizar un material, siempre vamos viendo cuáles van a ser las ventajas y cuáles son los obstáculos de un material, para qué lo vamos a usar, cómo lo vamos a usar, en qué contexto, para qué lo usamos, por qué lo elegimos, qué queremos lograr. Si es relevante para nuestros objetivos, si es pertinente, si está actualizado, si es coherente con nuestro enfoque, si tiene sesgos, si reproduce algunos estereotipos de género, si es inclusivo. Hay un montón de preguntas que, por supuesto, no tienen una respuesta porque digamos, lo valioso es hacerse las preguntas y poder responderlas, y en cada caso son diferentes. Y estas preguntas también existen cuando nosotros nos proponemos diseñar materiales. Un poco como les decía Ana, generar un material no es, digamos, nosotros partimos en este caso del proyecto del que estamos ahora comentando, que lo llamamos coloquialmente PictoRedes, partimos en términos generales de muchas investigaciones. Ahora, no es lo mismo un paper que un material didáctico digital. Es decir, tiene otras características, requiere cierta producción donde está muy presente no solamente la parte técnica, sino también cómo comunico, sobre todo porque hay algo que sucede en este caso con los materiales, y es que no en el momento en que van a ser leídos y utilizados, no hay una mediación sincrónica del autor. No es que el autor, hay un 0800, ¿qué quiso decir el autor acá? Funciona un poco como las producciones culturales, como un libro, donde una vez que el autor termina de escribir ese libro, ya después queda a merced de la interacción de los destinatarios con ese objeto, ¿no? Y hay que entender también que los contextos de no solamente de inclusión de ese material, sino de recepción de esos materiales son muy diversos, ¿no? No solamente por los modos que tenemos de, digamos, de consumir y de consumir producciones educativas, digitales, o como queramos llamarlas, sino también porque a veces nosotros somos el destinatario, pero muchas veces no somos el destinatario final o único. Entonces, podemos tener en un material digital un primer destinatario, que es el docente, y luego otros destinatarios que son nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, les voy a compartir muy brevemente algunas cuestiones que tuvimos que pensar juntos a la hora de producir estos materiales. O sea, ¿qué desafíos nos encontramos a la hora de producir? Un primer aspecto tiene que ver con el acceso, ¿no? Entonces, a la hora de producir un material tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la infraestructura disponible para el uso de esos materiales, ¿no? Un poco con la pandemia quedó en evidencia la brecha de acceso que existe entre muchos de nuestros estudiantes. Entonces, cuando hablamos de
de producir un material, tenemos que pensar, bueno, ¿y quiénes van a ser ese destinatario? ¿Cómo va a ser para leer, mirar ese material? ¿Tiene conectividad? ¿Tiene dispositivo? ¿No tiene? ¿Dónde se conecta? ¿En qué condiciones? Ahora, pensar todo esto, por supuesto, no tiene que ver solamente con las características del destinatario, sino que tiene que ver, por supuesto, también con el rol del Estado, que hace que esto se cumpla o no se cumpla, cuáles son las políticas, qué sucede con las instituciones escolares y, por supuesto, cuáles son los supuestos que tenemos quienes diseñamos los materiales, pero muchas veces quienes diseñan, pero nosotros no tenemos acceso, entonces nosotros tenemos que tratar de deconstruir cuáles son los supuestos que han tenido otros autores al momento de producir los materiales, ¿no? Y eso implica pensar si va a haber conectividad, si es posible descargarlo, si es muy pesado, si todos pueden acceder al mismo, en qué lugar se va a descargar, se va a mirar, etcétera, etcétera. Luego hay otras características que tienen que ver con el acceso, que son con las que tienen que ver con las habilidades, ¿no? Que son las habilidades que se requieren para poder hacer una lectura, un visionado de ese material, ¿no? Entonces, acá ya no estamos hablando solamente de habilidades técnicas, sino una vez superado lo técnico, uno tiene que pensar qué habilidades tienen que tener los docentes y también los estudiantes para el uso del material y que está estrechamente ligado también a los contenidos específicos vinculados a la disciplina. Es decir, si yo tengo como usuario, destinatario final del material, si yo tengo que tener algunas habilidades respecto del manejo, por ejemplo, de una producción que está desarrollada con una aplicación, por ejemplo, en GeoGebra. Entonces, si yo necesito tener, tanto los docentes como los estudiantes, si necesitan tener ciertos conocimientos vinculados a la disciplina. Y la otra cuestión que tiene que ver con la accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de que los materiales sean susceptibles de ser utilizados articulando distintas capacidades. Y esta premisa requiere un trabajo pedagógico específico, porque no implica trasladar ya, hacer una traducción de un texto escrito a un audio, sino que requiere pensar si es que es posible hacer esa traducción, ¿no? Literal, ni siquiera de un texto hacia otro texto, cuando uno traduce de una lengua a la otra. Existe una traducción literal, hay siempre un trabajo de interpretación y de producción, pero en este caso, cuando hablamos de materiales multimedia, requiere pensar en cuáles son los condicionamientos, cuáles son las posibilidades y qué cosas se obturan desde cada uno de los lenguajes, ¿no? Y entonces, si pensamos en el soporte escrito, bueno, es mucho más evidente pensar que hay cuestiones que hay que tener en cuenta, como los contrastes, la tipografía, el tamaño tipográfico y así en cada uno de los soportes. El otro aspecto que es sumamente relevante es cierta tensión que existe entre la forma y el contenido. Es decir, nosotros tenemos que pensar cómo no solamente en lo que tenemos que contar, sino cómo contamos lo que tenemos que contar. Y a veces la forma y el contenido pueden enriquecerse y tener como una relación muy virtuosa y otras veces pueden obstaculizarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de estas preguntas uno puede pensar, bueno, ¿cómo, digamos, están habilitados todas las formas de contar? O sea, yo puedo contar lo que sucedió en un campo de exterminio durante la dictadura, ¿lo puedo contar a través de un videojuego? ¿O el videojuego lo banaliza? ¿Qué formas están habilitadas? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿No? ¿De qué depende esa habilitación? ¿Qué
constricciones supone utilizar una forma que está delimitada por la arquitectura de una red social, por ejemplo. ¿Qué me permite Instagram? ¿Qué me permite TikTok para poder construir o por lo menos compartir mi contenido allí? ¿Qué sucede cuando necesito cierta organización, cierta secuenciación de mi contenido y resulta que la aplicación que yo estoy utilizando me ofrece una plantilla cuyo criterio de ordenamiento muchas veces entra en tensión con mis deseos, ¿no? Con mis necesidades de secuenciación. Por eso tengo que pensar también qué criterios están detrás de una aplicación o de una plantilla. Va a ir, por ejemplo, esa plantilla me ofrece ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Es cronológica? ¿La organización favorece la comprensión? ¿La navegación de ese material favorece la lectura del material o conspira contra la claridad? ¿Tengo que volver siempre a una especie de home o de índice, que es el lugar donde, es como el refugio donde vuelvo a empezar en caso de que me pierdo? ¿Qué pasa con las estructuras y las empresas que diseñan estas plataformas, ¿no? ¿Qué pasa con los datos de estas empresas que rastrean, digamos, los datos y extraen los datos de los estudiantes? En fin, hay un montón de cuestiones que hacen, que son preguntas y que no es que hay una respuesta, como les decía al comienzo, no hay una respuesta unívoca a cada una de las preguntas, sino que lo valioso tiene que ver con poder pensar, bueno, ¿qué cosas me habilita? ¿Qué cosas son ventajas? ¿Qué cosas son desventajas? ¿No? Y por último, para nombrar, hay muchas variables y dimensiones para pensar, pero acá voy a nombrar una última para después ya ir a mostrarles la plataforma, que tiene que ver con la autoría y la autonomía. La primera autoría, por supuesto, tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos como docentes. O sea, como conté un poco al comienzo, los materiales didácticos digitales llegan a nuestras clases como producto de nuestra decisión como docentes, de la manera en que nosotros decidimos articular una herramienta digital con el contenido, el momento de la secuencia en la que hacemos esa introducción del material, los recorridos que proponemos, el diseño de la interacción. Ahora, cuando nosotros no hacemos ese material, sino que lo utilizamos, lo recuperamos porque hay un otro, un colega o no, a veces no es un colega, a veces es una empresa que hace un material, tenemos que pensar, bueno, ¿qué sucede con esa autoría? ¿Por qué hizo ese material? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Es mucho más fácil cuando la autoría proviene de una institución educativa o de un colega. Ahora, también sucede que ese material circula muchas veces por distintas plataformas, ¿no? O los materiales están construidos en distintas plataformas. Entonces, no es lo mismo un material que está dentro de una plataforma como Moodle que un material que circula en una plataforma privativa, ¿no? O que, por ejemplo, circula en algún espacio del grupo de la empresa Meta, en Instagram, en WhatsApp. Mismo, digamos, una discusión que teníamos, que tenemos acá, nosotros utilizamos mucho Genially, y entonces, bueno, Genially tiene una versión gratuita que no te permite descargar el material que uno produce. Con lo cual, ahí la autoría está en juego, porque yo hago un material, lo subo a Genially o lo produzco en Genially, pero resulta que si tengo la versión gratuita y si la empresa decide unilateralmente dejar de existir o decide que a partir de ahora todos los usos van a tener que ser pagos, bueno, entonces mi producción, yo ya no puedo acceder a esa producción. De la misma manera, también ocurre que
en general las plataformas se presentan como, digamos, dispositivos neutrales, ¿no? Un poco como esa vieja, ese viejo esquema de Shannon y Ware, que es emisor, canal, receptor, y se presentan como si fuesen neutrales y transparentes. Bueno, lo cierto es que todos sabemos que cuando subimos un contenido a una red estamos firmando o adhiriendo a un consentimiento que dice, por ejemplo, el de Facebook, dice que Facebook tiene derecho a utilizar todos nuestros contenidos. Con lo cual ahí el tema de la autoría y de la autonomía se pone en tensión, ¿no? Pero además tenemos que pensar que todo el proceso de datificación, es decir, de extracción de nuestros datos, por supuesto que opera sobre los modos que tenemos de, no solamente de ver el mundo, sino de acceder a determinados materiales, ¿no? Y después, dos puntos, últimos puntos para pensar. Nosotros muchas veces utilizamos plantillas, ¿no? Que tienen este etiquetado de educativas, que por ejemplo contienen trivias, multiple choice, arrastrar y soltar. Bueno, en realidad esas actividades responden a modelos pedagógicos específicos. Y esto no implica no utilizarlas, sino tener en cuenta que cuando nosotros estamos utilizando un montón de materiales, en realidad hay una lógica detrás. Entonces, por lo menos, preguntarnos si esa lógica es coherente con nuestro enfoque pedagógico, ¿no? Y por último, algo que tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con cuáles son los supuestos que nosotros como creadores o diseñadores de materiales o incluso como utilizadores de materiales para que para enseñar, cuáles son los supuestos de autonomía que tienen los estudiantes, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que nuestros estudiantes van a poder resolver o hacer o leer un montón de materiales sin nuestra mediación en el momento, sincrónica, y bueno, y eso no necesariamente ocurre. Así que bueno, esto es más o menos algunas de las tantas cuestiones que planteamos que nos planteamos y sobre las que seguimos debatiendo, porque la verdad es que no tiene un fin todo esto, no se termina, ¿no? Y ahora les voy a compartir muy brevemente la plataforma, ahí está, sobre la cual también tenemos que tomar un montón de otras decisiones. Esperen que mi espacio, a ver. Está viendo, Natalia, ¿eh? Sí, ahí está. Bien. Bueno. Con una plataforma ocurre lo mismo que con cualquier material. Uno tiene que pensar, bueno, cuáles son esos menús o cuáles van a ser los espacios donde van a alojar, donde nos vamos a presentar, ¿no? Y cómo va a ser la navegación. La plataforma, por supuesto, por ahora es un borrador. Estamos probando cómo va a ser la home. Esta todavía no es la home definitiva, pero estamos probando y viendo, bueno, cómo ubicamos nosotras estos tres ejes que teníamos, ¿no? De situaciones profesionales. Ahora estamos con el de recursos digitales. ¿Y cómo se van a mostrar? Y entonces, bueno, tenemos acá menúes donde vamos viendo, bueno, ¿qué decimos en el quiénes somos? Este quiénes somos involucra a cada una de las universidades y a la vez a cada uno de los integrantes, pero también da cuenta de, bueno, quiénes son cada uno de los investigadores. Es decir, es un trabajo colectivo
que esta plataforma tiene que dar cuenta y no es un conjunto, que no es lo mismo que decir que es un conjunto de investigadores, ¿no? Y entonces, brevemente, voy a pasar a mostrarles algunas, este espacio donde pensamos, ¿no? Acá van cada uno de los materiales, acá están los Genialis. Algunos tienen formato de Genialis, otros tienen formatos de video. Dentro de los Genialis hay video, audio y distintos soportes, son en general multimedia, pero también fue una decisión el tener que pensar, bueno, ¿cuál es la aplicación que nos va a permitir reunir un montón de material y reflexiones para poder convertir nuestras investigaciones y nuestros trabajos en un material didáctico digital? Entonces, bueno, brevemente acá tenemos las situaciones profesionales, tenemos a los autores. Y en cada una de los, acá tenemos los recursos digitales, que es sobre los que vamos a hablar ahora. Y entonces, en cada uno de estos espacios tenemos que ver cómo los configuramos, con una introducción, con un espacio particular para cada uno de los, de las producciones. Así que, bueno, muy rápidamente dejo de compartir, así les doy la palabra a Darío, que va a contarnos de su propuesta en particular. Bueno, muchas gracias, Ana y Natalia, por las presentaciones anteriores. Ahora vamos a ir rápidamente a cada una de las producciones y vamos a comenzar con el equipo que trabajó sobre ESI. Entonces, le doy la palabra a Denise y Mariela. Bueno, gracias Darío. Buenas tardes a todos, a todas y a todes que están acá. 67 personas, así que somos un montón. Recién leí desde México, además de diferentes partes del país. Bueno, una alegría poder compartir estas primeras pinceladas y poner ahí a debate, a discusión, a disposición, un trabajo que desarrollamos durante todo este año con la intención de que los aportes que surjan de acá puedan ser aportes que nutran a nuestras propuestas. Así que bienvenido todo comentario que ojalá podamos tener al final, aunque sea breve, pero que podamos compartir ahí. Lo que yo les voy a compartir hoy, como me presentó Darío, yo soy Denise Friedman, soy de la Universidad Pedagógica Nacional y junto con Mariela Cirelli de la Universidad Nacional de Rosario desarrollamos la línea de educación sexual integral como parte del eje 3 del proyecto de los recursos digitales. Y ahí, antes de mostrarle el producto en que logramos hasta ahora, sobre el que venimos trabajando, quisiera destacar una cuestión, primero, que tiene que ver con el proceso de producción de este material. En primer lugar, me parece importante marcar que esto, como Natalia lo presentó, PictoRedes, porque así se llama y así lo llamamos internamente, da cuenta de eso, de un trabajo que fuimos construyendo en red muchas universidades nacionales, 7 universidades nacionales, y que eso también se reflejó en el trabajo que construimos con Mariela, porque cada una venía de una institución distinta. No veníamos trabajando en conjunto y, sin embargo, este proyecto nos dio la posibilidad de poner en común y de potenciar lo que cada institución, cada equipo venía trabajando en sus jurisdicciones, en sus ámbitos. Así que me parece que es una potenciación del trabajo que venimos desarrollando. Y bueno, y esto implicó ponernos en común, tomar decisiones en común en el lapso de este año de trabajo, poder tener reuniones sistemáticas, poder pensar qué sentido, ¿no? Digamos, cuando hablamos de educación sexual integral, obviamente ahí podíamos elegir múltiples caminos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para sintetizar y para poder
armar un recurso digital que sirva, un discurso digital que pueda utilizarse en diferentes espacios, y desde ahí es lo que le vamos a compartir hoy aquí. También pensando ahí en un recorte que hicimos, que fue, bueno, pensar un recurso digital que tenga como destinatario principal las instituciones de formación docente. Y ahí hay una cuestión importante que quiero mencionar, y es que lo estamos haciendo desde dos instituciones que formamos docentes y tenemos formación docente inicial, pero que somos instituciones universitarias, que son instituciones que no están incluidas en la Ley 26.150 de Educación de ESI. Entonces, acá hubo también una apuesta nuestra de decir, bueno, ampliemos, ¿no? Digamos, la Ley de ESI marca como obligatoriedad y marca como derecho a recibir educación sexual integral para estudiantes desde el nivel inicial hasta la formación docente inicial no universitaria. Y sin embargo, acá, tanto la Universidad Nacional de Rosario, en la UNIPE, como en otras instituciones universitarias que formamos estudiantes, también avanzamos sobre este contenido, porque nos parece que es un contenido fundamental y que es una política pedagógica fundamental que tiene que estar también transversando y presente en los diferentes, en las diferentes carreras de nuestras instituciones. Así que fue desde ahí que con Mariela nos pusimos en un trabajo más tal vez de compiladoras y de recoger experiencias y propuestas que ya se venían desarrollando en nuestras instituciones para poder ponerlas a disposición y socializarlas y que puedan ser tomadas, no tanto como hablábamos ayer cuando pensábamos un poco la presentación, no en términos enlatados ni en términos de, digamos, de un aplicacionismo directo, sino que puedan ser inspiradoras de otras, que pueda tomarse tal vez algún recurso que sirva, pero que ese recurso pueda adaptarse a la propuesta específica o que pueda complementarse con otras, o con otros desarrollos, con otros trabajos que se vienen haciendo en las instituciones. Así que bienvenido todo, toda ahí, no sé, toda posibilidad de desarmar esto que nosotras armamos. Para eso ese es el sentido también, que lo pueden usar con ese objetivo. Solo creo que vamos a hacerlo brevemente para no quitar tiempo a los compañeros que siguen después, pero les queríamos mostrar, bueno, ¿cómo pensamos este recurso digital? Ahí me avisan si se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve. Mariela, no sé si quieres decir algo antes de que yo continúe. No, saludar y principalmente destacar todo lo que fuimos, realmente es una red, y todo lo que fuimos construyendo y aprendiendo en toda esta instancia, ¿sí? Que creo que es muy rico y toda la intencionalidad de decir, a veces dejábamos algunas cosas, por ejemplo, no sé, en mi caso vengo de la parte de ciencias exactas, vengo de matemática, y decíamos, bueno, dejar matemática para ver que es realmente la ESI tiene que ser transversal, ¿no? Que no hay docente que no tenga que tomar este compromiso de formación. Entonces, me parece que, bueno, también eso, ¿no? Todo lo que hemos aprendido en este trayecto, Denise. Tal cual. Compartiendo recursos nosotras también, ¿no? No solo poniendo edificios, sino entre nosotras compartiendo ahí un montón de recursos que tenemos cada una por sus recorridos. Bueno, el objetivo primordial de este recurso digital es, como dice allí, poder transversalizar la ESI, específicamente en el campo de las prácticas, en la formación docente inicial, y para eso lo que trabajamos fue en relación a una herramienta pedagógica muy interesante que propuso el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que son las tres puertas de entrada. Que frente a la pregunta de, bueno, ¿cómo está presente la ESI en las escuelas? El Programa Nacional de ESI propuso poder pensarla en estas tres puertas. Y fue a partir de esta propuesta que con Mariela avanzamos sobre tres formas de poder
incorporar la ESI en el campo de las prácticas. Primero pensándola en relación a la primera puerta de entrada, que es la reflexión sobre nuestros supuestos, sobre los supuestos que tienen nuestros, nuestras estudiantes en relación a la sexualidad, en relación a la educación, en educación sexual que han tenido en su propio trayecto como estudiantes de los distintos niveles. Una segunda puerta de entrada que nos permite pensar la ESI en la propia escuela, a partir de tres subpuertas, podríamos decir, tres puertas más pequeñas, pero que constituyen esta segunda puerta, que ahora les vamos a contar más específicamente qué contenido tomamos para ello. Y una tercera puerta que propone el trabajo de la educación sexual integral en relación con las familias y la comunidad. ¿Cómo pensar la ESI en el vínculo con las familias y la comunidad? Entonces, fue a partir de poder tomar estas tres puertas de entrada de la educación sexual en las instituciones educativas que avanzamos en poder incorporar algunos contenidos específicos. El recurso inicia, bueno, ahí con una presentación muy general, algunos objetivos que nos propusimos y esta metodología que les decía recién de trabajar a través de las tres puertas. La primera diapositiva presenta cada una de estas tres puertas. Ahora no voy a entrar para dejarlos y dejarlas con las ganas de hacerlo cuando esté disponible, pero presenta, ¿no?, conceptualmente a qué refiere cada una de estas tres puertas y además permite tener algunos recursos para ampliar y trabajar en el aula de la formación docente inicial. Y también algo importante que nos propusimos es no cerrarlo a algunas disciplinas o algunos niveles, sino que puedan ser propuestas lo suficientemente flexibles como para que se puedan adaptar a tanto a la formación de docentes para el nivel inicial, al nivel primario, al nivel también secundario con las distintas disciplinas, también para educación especial, digamos, que pueda tener la plasticidad suficiente de adaptarse y poder ir tomándose para las distintas formaciones. Esta, como les decía, esta primera puerta de entrada, para ahí tomamos un trabajo que desarrollamos con dos colegas en una formación que desarrollamos en Mercedes el año pasado, donde la idea es poder trabajar, como les decía antes, sobre la propia biografía. No sé cómo estoy de tiempo, Darío, para entrar en cada una o seguimos. Vos decís. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, sí. Entonces, desde ahí, bueno, poder trabajar con algunos recursos que nos permita revisar esta biografía en la formación de educación sexual que hemos tenido. Desde ahí, desprender y poder abordar cuestiones que tienen que ver con los modelos de enseñanza de educación sexual que han estado presentes, y allí tenemos biografía muy abundante, ¿no?, de trabajos como el de Graciela Morgade, Catalina Weinerman y Santiago Semaitis, que abordan los modelos de educación sexual integral, de educación sexual, entre los que se incluye el de educación sexual integral, y que nos permiten complementar este trabajo necesario sobre la revisión de nuestro recorrido en la educación y el vínculo con la formación en educación sexual que hemos tenido. No sé si algo, Mariela, vamos a interrumpir. No, lo de la biografía escolar, que, o sea, creemos que es muy importante que el docente o aquellos futuros docentes vuelvan a cuestionarse sobre sus biografías, vuelvan a aprender, o sea, para poder realmente construir transformaciones, ¿no? Para poder pensarse, y en cada una de estas propuestas que hicimos, que dejamos en cada uno de estos momentos, realmente son protagonistas los que están destinatarios las propuestas, ¿no? O sea, ya sea futuros docentes, digo, en cada una es importante vamos construyendo en base a lo que realmente hemos transitado, ¿no? Obviamente con la ayuda de personas que vienen estudiando mucho el tema y que nos van acompañando, pero principalmente son propuestas muy que ponen realmente el cuerpo en los que son talleres, ¿no? Tal cual, sí, eso iba a decir, que la importancia sobre todo en esta primera puerta de entrada
de la ESI poder poner el cuerpo en juego, ¿no? Entonces, muchas de estas propuestas tal vez se corren un poco del modelo más tradicional y permiten, bueno, movernos en el espacio, permiten el encuentro, permiten, proponen una otra manera de construcción de conocimiento más vinculado a la experiencia. Y va desde ahí porque nos parece que es importante movilizarnos en términos, como dice la ley, en términos integrales, y entonces también poner el cuerpo en juego. Luego, en cada una de estas propuestas, cerramos con, en general, con alguna lectura o algún video que nos permita abordar este tema. En este caso, lo que traemos y compartimos es un texto de Susie Shock, una artista trans, en su libro Crianzas, que es un libro muy hermoso, cierra con una carta que ella le hace a su maestra de primer grado. Y bueno, compartimos ahí esta lectura porque nos parece que es un cierre que invita a pensar qué escribiríamos en ese otro cuaderno, ¿no? ¿Qué escribiríamos hoy en ese otro cuaderno? Sigo con la segunda. Ahí va apareciendo. Bueno, claro, en esta segunda puerta, la titulamos Abrazando la diversidad corporal, todos somos parte. Entonces creemos que es importante desde la ESI también empezar a cuestionarnos sobre aquellas cosas que pasan socialmente, pero que también suceden en el aula. Entonces pensamos cómo, en este caso, puede ser la diversidad, trabajar la gordofobia, trabajar todas las cuestiones que hacen a la discriminación, y también poder cuestionar qué espacios corporales, qué espacios sociales vamos ocupando, cómo los ocupamos, qué decimos como docentes, ¿no? Entonces, acá elegimos una trivia, un juego, que, como para empezar a hablar sobre el tema, muy, muy chiquitito, en base a un cuaderno, todo el cuestionario está hecho en base a un cuaderno de sensibilización de Luz Moreno, que es especialista en el tema. Menos de 5 minutos le damos como para jugar, porque la idea es ponernos en lugar de que, bueno, que todos realmente atravesamos de alguna manera estos estereotipos hegemónicos, ¿no? También pensamos, bueno, como, compartimos una segunda parte como un video que es de Canal Encuentro, que habla sobre una situación de una chica que ha subido una foto en un encuentro y que después todos la empiezan a cuestionar y de esa sensación de que no quiere salir porque le empiezan a cuestionar sobre su cuerpo, sobre esa foto que han subido, van a una clase de música, ¿no? Entonces, ponemos en cuestión, bueno, y si fuéramos a nuestra clase, y si esa situación se diera en nuestra clase, ¿qué haríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Cómo tendríamos que actuar? Bueno, empezar a cuestionarnos sobre eso, ¿no? Sobre el rol docente y sobre la responsabilidad docente. Bueno, y después dejamos algunas propuestas para seguir trabajando y reflexionando con algunos textos. Y la tercera puerta de entrada de la ESI, que nos parecía fundamental incorporarla, porque cuando quienes venimos trabajando en formación docente y ESI, muchas veces aparece la cuestión de las familias como límite, ¿no? O la pregunta, o digamos, sentir que no voy a poder trabajar esto porque la familia me va a venir a cuestionar. ¿O qué hago si una familia no quiere que yo trabaje ESI con su hijo, su hija o su hija, ¿no? ¿Cómo lo trabajo en el aula? Es una pregunta recurrente. Y entonces acá lo que traemos es una propuesta de trabajo que desarrollaron 3 colegas de la UNIPE, Agustín Ingrata, Florencia Aguirre y Luz Pearson, en práctica 5, en el profesorado de educación primaria, donde lo que hicieron fue, bueno, simular una reunión de familias en el abordaje de la ESI.
¿no? Como que las estudiantes tuvieran que preparar una reunión destinada a las familias para trabajar contenidos de la ESI. Justamente era para poder corrernos un poco y poder no pensar a las familias en términos de enemigos, sino justamente poder convocarlas y poder mostrar de qué modo se trabaja la educación sexual integral en el nivel primario, en este caso, porque es la experiencia que tomamos. Pero nos parece muy importante poder tomar también este trabajo porque aparece ahí como una resistencia, ¿no? De no lo trabajo, ¿cómo lo voy a poder trabajar si alguna familia lo cuestiona? Si alguna... Y ahí, bueno, hay un trabajo bien, bien importante que tenemos que hacer en la formación docente inicial que tiene que ver con, primero, entender a la ley 26.150 que establece el derecho de estudiantes a recibir ESI. Y entonces ahí poder trabajar con las docentes en formación, de qué modo abordar estos temas con las familias, de qué modo convocar a las familias para que puedan estar informadas sobre lo que trabaja, y hacerlo en el espacio de las prácticas nos parece que es justamente es un ensayo para lo que va a poder venir, y entonces poder desde ahí pensar y repensar la práctica y de qué modo hacerlo, qué temas tocar, de qué cómo los podemos hacer. Bueno, así que esta experiencia que nos parece sumamente rica, la trajimos también y la incorporamos, y además sumamos una presentación que se hizo de esta misma propuesta en una semana virtual en el 2021, hace ya varios años, donde se cuenta cómo se trabajó la incorporación de la ESI en las prácticas 5, donde está también relatada este trabajo que se hizo sobre las familias. Acá compartimos, bueno, algunas cuestiones de las consignas, y no queríamos dejar de cerrar este recurso digital sin incorporar ahí las normativas fundamentales que componen a la política de ESI, la ley específicamente, para que puedan tener acceso, conocerla. Es una ley corta, fue la ley posible, pero que luego se complementó con las resoluciones del Consejo Federal de Educación en los años subsiguientes, que van marcando ahí cuáles son los lineamientos curriculares, cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritarios para lograr enseñar ESI en cada uno de los niveles, especificando, bueno, cuáles son esos contenidos, esas propuestas que son acordes a las edades y a cada uno de los niveles que componen el sistema educativo. Y por último, la resolución del 2022, que es la más reciente, donde hay una reafirmación de un compromiso de llevar adelante estas políticas, que en este momento, en este contexto, nos parece fundamental tenerla disponible, conocerla, donde ahí todas las jurisdicciones se comprometen a llevar adelante las políticas de ESI en sus territorios, ¿no? Entonces, tenerla como casi que como una bandera nos parece que es muy importante. Perdón, no leía lo que decía Ana. Bueno, y aquí no solo está el acceso a las resoluciones y a la ley, sino que también les compartimos un resumen para que puedan tenerlo, un resumen de cada una de estas resoluciones que recién les presentamos. Y por último, sí, algunas referencias teóricas que permiten pensar la ESI en la formación docente. Allí tienen acceso a algunos materiales. Y también unas producciones, recuperar y poner en valor las producciones del Programa Nacional de ESI, el del Ministerio de Educación, que hay mucho. Acá solo compartimos algunas que se relacionan más específicamente con el tema que trabajamos, pero sí incorporamos, por ejemplo, la línea del tiempo con todos los materiales que ha producido el Programa Nacional desde 2008 hasta el 2021, que esa línea lleva y abre, ahí ramifica un acceso que está disponible para que podamos usar en las instituciones los materiales que se han producido en todos estos años. No sé si algo más, Mariela. No, que bueno, ojalá que esté pronto, digamos, seguimos trabajando para que esté pronto y poder compartirla. No, lo que quiero decir es que obviamente elegimos estas tres puertas y elegimos estos temas, algunos porque ya veníamos trabajando, otros porque creíamos que a lo mejor es como poder, eso que decía Denise, inspirar
y hay a lo mejor algunos temas que uno los tiene más asociados a ESI, a la formación, pero bueno, por eso elegimos esto, ¿no? En particular. Pero también pensar en que cada uno de estos temas dispara socialmente un montón de otros contenidos. Podemos hablar, no sé, de capitalismo, podemos hablar de educación teniendo perspectiva de género, podemos hablar de ciencia, podemos hablar, no sé, de crianzas digitales, podemos hablar de un montón de temas que realmente nos conmueven diariamente y nos motivan a seguir formándonos y a seguir haciendo que cada uno vaya pensando, ¿no? Y reviendo sus prácticas cotidianas, que creo que ese es el gran desafío. Bueno, muchísimas gracias, Denise, Mariela. Vamos a avanzar con la presentación de Nicolás Quiroga, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Disculpa, Víctor, alteramos el orden. Le damos la palabra. No hay problema. A Nicolás. Está muteado, Nicolás. Ahí está, gracias. ¿Cómo están? Los saludo. Saludo a la gente que está conectada. Voy a presentar una parte del eje 3 de Sociedad Digital. Voy a seguir un poco los lineamientos que expresó con claridad Natalia y que también Denise y Mariela plantearon, ¿no? Que es acerca de cómo tener que pensar una temática y es decir, qué decisiones tomar para poner en línea algunos aspectos de una temática y en particular una temática como sociedad digital, que digamos sería como pensar las transformaciones tecnológicas o las relacionadas con los nuevos llamados nuevos medios en la sociedad actual. Hay que pensar, digamos, los desafíos que tiene eso es que esos medios cambian muy rápido, los objetos digitales con los que trabajamos también, o sea, están todo el tiempo desde que empezamos este proyecto hasta la fecha, nuevas cosas aparecieron y hacen mucho más inestable ese campo. Además, también en el campo de educación ese tema en particular es nuevo, digamos, entre comillas siempre. Así que por ese, digamos, teniendo en cuenta ese desafío y teniendo un poco lo que dijo Natalia y lo que dijo también Denise, la decisión que tomamos es no detenernos en reponer, digamos, en presentar los objetos en particular, sino más bien en hacer hincapié en pensar las habilidades que tenemos que tener para construir la relación entre esas herramientas y la enseñanza. Entonces, la perspectiva que elegimos para presentar el tema de la sociedad digital apunta a tratar de formular preguntas que nos podemos hacer frente a diferentes objetos digitales que ya circulan o que o los que más adelante van a circular, ¿no? Se van a inventar. Y lo que hacemos es elegir algunos objetos digitales y los retratamos, ¿no? A partir de, bueno, contextualizar su historia y sus características. Voy a compartir un PowerPoint para que vean el esquema. Solo puedo compartir. Le voy a tener que pasar el PowerPoint, ¿no? Porque no lo puedo compartir por... Sí. Ahí está. Avisan si se ve. Sí, ahí se ve. Bien. Ahí está, ¿no? Pueden ver fundamentación, ¿verdad?
Sí, sí. En general, los docentes, cuando trabajan con objetos digitales, que llamamos herramientas, pensamos muy atentamente los objetivos de utilizarlos en cuanto al contenido, ¿no? Pero lo que proponemos acá es tratar de revisar esos objetos que circulan y que forman parte de nuestro utillaje desde un punto de vista digamos, de su historia o de lo que llevan en sí mismos y que hacen que se modifiquen las formas que adoptan los contenidos que queremos comunicar. Es decir, en esos objetos viajan decisiones que se tomaron, que nosotros muchas veces no tomamos y que pueden afectar la enseñanza, ¿no? Entonces, en el esquema que estamos planteando, somos tres en el equipo, Silvana Ferreira, Emiliano Calomarde y yo, decidimos primero consolidar un vocabulario que, en torno al problema de sociedad digital, que domine o que presente tres aspectos de lo que se conoce como objetos digitales, ¿no? Por un lado, la materialidad de esos objetos, la lógica, es decir, su conexión con, sobre todo, interfaces, ¿no? Cómo están pensados para presentar contenidos y la relación con el mundo con el mundo nuestro, ¿no? Con la vida social. En segundo lugar, además de un glosario, lo que vamos a hacer es revisar algunas de esas herramientas, presentarlas con preguntas eje, con preguntas fuertes que pueden servir para esas herramientas o para otras. Y finalmente, la posibilidad de ampliar ese dominio con otros recursos, ¿no? Así que el esquema que vamos a seguir, por supuesto, todo esto tiene que estar también contextualizado. Así que la idea de sociedad digital, la idea de los cambios que impactaron en la vida social y también en la enseñanza van a estar presentados textualmente. Es decir, hay una producción que va a acompañar estos planteos de los objetos digitales que les decía recién. Así que hay una parte de la presentación que tiene que ver con los cambios en la vida social, con los cambios en la enseñanza, y eso está acompañado de un glosario, es decir, de entradas que estructuran lo que se dice en esa presentación. Y luego están los casos, digamos, los objetos digitales que vamos a revisar, que yo ahora les voy a mostrar, que por supuesto, como les decía, están sometidos a preguntas eje y también a un glosario. Acá les muestro lo que va a ser más o menos el esquema específico, ¿no? El concreto es lo que vamos a trabajar. Los objetos que vamos a revisar, digamos, hasta ahora. Por lo Perdón, mismo. Nicolás, quedó sí. En fundamentación. Si querés pasar al otro. Ah, es que... A ver si... Ahí ahora lo ven. Ahí está, ¿no? Lo bajo porque no lo van a ver. Ese es el esquema, digamos, ¿no? Contextos que tienen que ver con los cambios en la sociedad y en la enseñanza, acompañados de un glosario. Ahora les voy a mostrar las palabras que elegimos para como entradas. Y, por otro lado, los casos, que son los objetos digitales, ¿no? Las preguntas con las que vamos a pensar esos objetos y el glosario también que acompaña a ellos, ¿no? Acá se puede ver específicamente cuáles van a ser esos objetos. Vamos a contar como historias del PowerPoint, de YouTube y de ChatGPT. ChatGPT es como un último agregado, porque precisamente el tema de inteligencia artificial está como muy fuerte en estos últimos meses en relación con la enseñanza, entonces lo incorporamos. Las preguntas que por el momento tenemos son estas que ustedes pueden ver acá, que pueden apreciar, y de alguna forma le dan sentido a la reconstrucción de cada uno de estos elementos. Es decir, si nosotros podemos, como decía Natalia inicialmente, ¿no? Natalia lo estaba pensando en relación a la plataforma, pero esto también hay que pensarlo en relación a cada decisión que tomemos como docentes para preparar una clase. Entonces, si nosotros podemos retener estas preguntas frente a cualquier objeto digital con el que trabajamos, quizás el vínculo entre esas herramientas y la enseñanza se fortalezca, ¿no?
El ejemplo de PowerPoint es muy elocuente porque es una herramienta que surge para otras cosas, surge para las empresas, para el marco, para el business, y tiene como una deriva hacia la educación, y ahora en educación está muy extendido, ¿no? La pregunta sobre los orígenes, es decir, si algo de lo, por lo cual tuvo sentido en el mundo de los negocios, puede viajar en ese objeto que desdibuje el sentido que nosotros le queremos dar en educación, ¿no? Esa es una herramienta que funciona sola o funciona en red con otras herramientas. Es decir, hay otros elementos que integran esa, digamos, esa materialidad de lo que nosotros pensamos como PowerPoint. Más allá de que tiene que ser trasladado por un pendrive o tiene que circular por las redes, ¿no? Muchas herramientas dependen de otras herramientas tecnológicas, como el caso de Genially. Genially podría ser sometido también a las mismas preguntas que tenemos acá, porque se parece bastante a un PowerPoint, ¿no? Y precisa de una plataforma, etc. ¿Cuál es la relación entre la experiencia de uso y lo que se almacena de esa experiencia? Es otra pregunta muy importante, porque también, como decían las compañeras, las colegas, muchas veces, bueno, no tenemos un 0800, ¿no? Lo que decía Víctor también, que pedía, ¿no? Muchas veces la experiencia de uso es muy fuerte y, sin embargo, lo que se almacena en esa experiencia es muy pobre y es lo que va a circular, ¿no? En el caso de los videos de YouTube, eso está mucho más claro, ¿no? Que es que cuando nosotros comentamos un video, la experiencia es ese comentario, esa conversación, mientras que lo que viaja, lo que se puede almacenar, nunca es lo que se produce, ¿no? Lo mismo pasa con herramientas como plataformas como Twitch, que si las queremos usar, lo que queda grabado de esa experiencia es más pobre que lo que fue la práctica, ¿no? La otra pregunta es, ¿cuál es el espacio para la acción humana y cuál el de la acción de los algoritmos? Esa es una pregunta más complicada, pero se da claramente con el ChatGPT, ¿no? Es decir, pensar que hay otras agencias en la interacción con tecnologías de los nuevos medios. Y la última es el resultado obtenido con la herramienta. ¿Puede circular por fuera del espacio de trabajo? Y esto también tiene que ver con la vida, digamos, la vida independiente, la vida autónoma de esos objetos, que nunca es autónoma, ¿no? Tiene que ver con si esos objetos después se reponen, como es el caso de video de YouTube también, ¿no? ¿Cómo esos objetos que fueron producidos con algún sentido pierden su historicidad porque vuelven a una conversación 3 años después o porque son reutilizados y se les cambia el sentido y, digamos, no se repone la experiencia original, ¿no? Bueno, ese tipo de preguntas se puede aplicar no solamente para estos 3 objetos que están planteados acá, pero en la narración, en el retrato de esos objetos pensados de estas preguntas, pueden ser homólogas para para otros objetos, ¿no? Entonces, pienso que el docente, eso fue lo que decidimos, ¿no? Que el docente podría tener en este espacio menos herramientas, menos instrumentos y más una instancia de reflexión sobre cómo pensarlos cada vez que los usa, ¿no? Y los 2 glosarios que se ven acá, es uno solo, pero pertenecen a los 2 espacios. El espacio de la contextualización de la sociedad digital, desde capitalismo de plataformas hasta inteligencia artificial, que son términos que circulan mucho y que tienen que ser de alguna forma definidos a partir de la lectura de especialistas, ¿no? Y por otro lado, el glosario desde digital hasta fake news, que son propios de los objetos. Voy a dejar de compartir. Tengo las perras ahí, se escuchan. Y bueno, ese es un poco el esquema que hay que llenar, ¿no? Que va a estar en la plataforma. Pero de alguna manera también quería comentar esto mismo, que para nosotros es fundamental
recuperar un poco los comentarios, porque el ejercicio que hicimos no es tanto de producción de un contenido particular, sino de un espacio para poder ser reutilizado con otros objetos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la intervención. Ahora sí, Víctor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un poco la idea de mi presentación es invitar, como decían Denise y Nicolás, a que los participantes y las participantes que nos honran con su visita, vi por ejemplo que estaba Aldana Telías por ahí, una colega de Educación Ambiental Integral, María Korchik, del equipo directivo del Instituto Superior de Villa Ángela en Chaco, bueno, y otros colegas de México. A mí me gustaría muchísimo que durante la exposición o después de ella, en el chat, aunque sea, dejen preguntas o comentarios, porque como decían los compañeros, estamos en desarrollo todavía. Así que yo pienso esta instancia como una oportunidad de recibir opiniones y retroalimentación, como ya decía Denise y Nicolás, ¿no? Vale. Propongo aprovechar el chat para los comentarios. Bueno, en el caso de Educación Ambiental Integral, estaba solamente yo como representante especialista de la Universidad Pedagógica Nacional y no había especialistas de las otras universidades. Así que trabajé en el equipo con Denise, Mariela, Nicolás y con Natalia y Marcela del equipo, digamos, de digital, ¿no? Y bueno, tuvimos reuniones como para ver el enfoque. Y lo que decidí es algo medio intermedio entre lo que presentaron Denise y Mariela y lo que presentó Nicolás, en este sentido. Como yo lo veo, Denise y Mariela presentaron como propuestas didácticas bastante orientadas de cómo entrarle a la transversalidad de la ESI, con recursos y comentarios. En el caso de Nicolás, me parece que él analiza objetos digitales, pero sin entrar en el detalle didáctico de bueno, y cómo esto se usa en el aula en un ejemplo concreto. Que incluso yo lo sugiero, Nicolás, como quizás un aporte, un agregado que se pudiera incluir en el recurso, algún ejemplo de uso didáctico en las aulas de cada uno de los objetos que vos proponés, ¿no? Bueno, lo que yo propongo acá es presentar una herramienta, un conjunto, digamos así, de herramientas, de dimensiones y de categorías de análisis de las propuestas de educación ambiental integral que habitualmente vemos en las escuelas en los distintos niveles. O sea, no es una propuesta, sino un conjunto de sugerencias y un instrumento concreto digitalizado para el análisis de esas propuestas didácticas. Esto surge de la experiencia en la UNIPE, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, una licenciatura, un CCC en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que ya lleva 3 cortes. También dimos cursos especializados en educación ambiental, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, destinados a escuelas secundarias. Bueno, en fin, venimos dando cursos y espacios de formación vinculados a la educación ambiental integral hace unos cuantos años, y también, bueno, en el trabajo en otros ámbitos. Entonces, tenemos como ya trabajos publicados y hechos en el equipo de UNIPE, analizando y caracterizando estas propuestas didácticas de educación ambiental integral en las escuelas. Y lo que observamos es que hay ciertos sesgos, ciertas simplificaciones excesivas, ciertos enfoques de abordaje de las problemáticas ambientales que nos parecen limitadas, digamos, que nos parecen que no van a una conceptualización de la problemática ambiental al nivel de la crisis ambiental global por la que estamos pasando como sociedad, bueno, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, y que además es reforzada por discursos, por ejemplo, al nivel de política nacional en nuestro país, ¿no?, que niegan, digamos, el cambio climático, por ejemplo, o que promueven un extractivismo exacerbado sin ninguna atención por los impactos ambientales y sociales y globales de esas prácticas. Entonces, nos llama mucho la atención, nos preocupa esta cuestión, y proponemos una serie de dimensiones de análisis que sugerimos, digamos, a los usuarios de esta herramienta. Pensamos, como decían Denise y Mariela, en, digamos, formadores, en institutos de formación docente de nivel superior, en estudiantes de los institutos de formación docente
pero también en docentes, bueno, que quieran analizar sus propias prácticas o las prácticas de otros colegas o muchas propuestas didácticas de educación ambiental integral que circulan en el ámbito, digamos, en la web o en publicaciones. Entonces, apoyar, ayudar a desarrollar algunos criterios, digamos, a nuestro gusto, más potentes, mejor fundamentados, más amplios y más transformadores. También decidí no reutilizar trabajos que ya hay en este sentido, ¿no? Como decía Denise, hay mucho material desarrollado tanto por el Ministerio de Educación, por la Dirección General de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires y de otras provincias, como La Pampa, por ejemplo, muy buenos, muy interesantes, pero bueno, nos pareció que era, era oportuno en este espacio del proyecto PictoRedes aportar algo desde nuestra propia experiencia, humilde y pequeña, pero bueno, nuestra trayectoria en la Universidad Pedagógica. Y hasta ahí la presentación. Entonces, les presento el borradorcito que estoy haciendo. Esto es sorpresa también para los compañeros porque no lo han visto en su versión final. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Vale. Bueno, también está hecho en un Genially, pero que tiene un link a otra cosa. Natalia, fíjate, después lo tenemos que conversar bien. Dale. Está pensado así, digamos, serían herramientas para el análisis didáctico de propuestas de enseñanza en educación ambiental integral y tiene como tres elementos fuertes, ¿no? Vamos a presentar algunos casos de estudio que son propuestas didácticas elaboradas por algunos de nuestros estudiantes que a nosotros nos parecieron buenas, muy buenas desde nuestro punto de vista, en este sentido de la integralidad, la profundidad, la articulación de saberes y disciplinas de distintas áreas, el abordaje del conflicto ambiental, en fin, una serie de elementos que nos parecen interesantes, analizados didácticamente. Presentamos un conjunto de dimensiones de análisis, no como dimensiones cerradas, por supuesto, sino como elementos que nos parecen interesantes para abordar el análisis didáctico de las propuestas y las prácticas docentes, y un instrumento de análisis, podemos pensarlo como un instrumento de evaluación, pero en términos no tan cerrados como por ahí uno puede encontrar algunas rúbricas, ¿no?, de análisis, aunque tiene lo suyo, está para discutir, por eso me gusta que lo vean y que opinen. Y después también, esto copiado directamente de las colegas de ESI, agregar un repositorio normativo, que ponga en valor todas las producciones que hay en esta línea, tanto del Ministerio de Educación de la Nación como de provincia, de Buenos Aires, por ejemplo, y quizás de otras provincias también, ¿por qué no? Pero bueno, que marcan la línea política en educación ambiental integral que venimos sosteniendo desde, bueno, desde el ámbito educativo en Nación y provincia, por lo menos. Bueno, entonces, si uno va a este espacio donde están los casos de estudio, bueno, va a poder ingresar a cada uno de los casos, no solo el desarrollo del caso, sino el análisis didáctico del caso. Después, las dimensiones de análisis, si uno va a esta parte, vamos a encontrar algunas dimensiones de análisis que nosotros ya trabajamos en otros proyectos de investigación, que han sido publicadas, etcétera, que tienen que ver, por ejemplo, con la selección temática, o sea, los temas que habitualmente aparecen en los proyectos de educación ambiental integral suelen ser mayoritariamente residuos, 3Rs, separación de residuos. Eso nos preocupa en el sentido de que invisibiliza las causas más profundas y las responsabilidades más profundas de las problemáticas ambientales y centraliza la responsabilidad en el usuario, en el individuo, en el ciudadano que tira el papelito fuera del tacho. O el agua y el cuidado del agua. Bueno, no dejar la canilla abierta, que no chorree la gotita, ese tipo de cuestiones que, si bien tienen un valor, bueno, nos parecen que están bastante desajustadas de los objetivos de la educación ambiental integral. Así que, bueno, consideramos la selección temática y damos elementos para complejizar las temáticas. El enfoque de abordaje, ya decía, ¿no?, esto de focalizar la problemática en prácticas individuales y descontextualizadas, o enfocar en una mirada más amplia que articule los aspectos naturales, sociales
políticos, económicos, una mirada de responsabilidad geopolítica, etc. Después, las concepciones sobre ambiente y de desarrollo que subyacen en el texto y que, bueno, son las que organizan las propuestas didácticas. Otro aspecto importante es esto de la interacción entre áreas, esto de la transversalidad y el trabajo inter o multidisciplinar y el diálogo de saberes no científicos que aparecen también en el abordaje de estas problemáticas. Y después otro elemento que nos parece importante, el tipo de implicación docente que subyace en la propuesta. Nosotros venimos desarrollando en el equipo de UNIPE la idea de una triple implicación docente, como que, bueno, el docente no solo tiene que aprender estos contenidos para después, en segunda implicación, poder enseñarlos. Hay una tercera implicación que lo compromete en estas temáticas, tanto en ESI como en Educación Ambiental Integral, con su rol ciudadano, como adulto, como participante de una sociedad en una época y en un territorio determinado. Bueno, esto está desarrollado, cada una de ellas. Y también, por último, el instrumento. O sea, un instrumento, un recurso digital, en el que nosotros desarrollamos una serie de ejes de análisis que no tienen el sentido de bueno, malo, 0-10, sino son ejes en donde uno puede analizar las propuestas en términos de si la temática está abordada desde la simplicidad, o sea, una excesiva simplicidad, o una complejidad, a veces también excesiva, y en este eje, en qué lugar se ubica, si la propuesta, por ejemplo, solo describe la problemática, intentando una pretendida objetividad, bastante propio del área de las ciencias naturales, en la descripción de problemáticas ambientales, o si hay una concepción de intervención o de participación en términos de pedagogía del conflicto ambiental, donde hay actores sociales que, bueno, disputan intereses, miradas sobre el territorio, finalidades, etc. Responsabilidad o indiferencia, cómo es la mirada temporal, el eje temporal, pasado, presente, futuro, cómo es la escala que adopta, que analiza, si es local, global o las dos, si se fija más en los resultados en cuanto a la propuesta didáctica, ¿no? O está más pendiente de los procesos, y cómo es el tratamiento de las disciplinas, ¿no? Entonces, en estos ejes de análisis, lo que proponemos es un instrumento que estaría funcionando online, y lo que hace es que a vos te permite calificar cada uno de estos extremos de los ejes con un puntaje entre 0 y 10, digamos, después del análisis de una propuesta didáctica en particular, y hacer un gráfico. Un gráfico que genera formas, genera diseños, y que analizados en este sentido, no es que está aprobado o desaprobado el trabajo, sino que permite una caracterización más cualitativa, que creemos que, bueno, va en línea con lo que estaba contando hoy al principio de esta charla Natalia, ¿no? O sea, generar formas de apropiación de estas herramientas que estén pensando también las habilidades que se desarrollan en los usuarios, ¿no? O que ponen en juego en los usuarios, ¿no? No sea que la maquinita decida si el trabajo es bien o mal. Herramientas o elementos para poder hacer un análisis didáctico más rico, más potente, con mayor diversidad de cuestiones. Entonces, termino probando más o menos cómo sería el uso de la aplicación que estamos pensando, y de vuelta les digo que me interesarían comentarios, ¿no?, sobre esta cuestión. Bueno, entonces, uno acá tendría los ejes caracterizados con estas dimensiones o variables que están explicadas en el mismo documento. Y entonces lo que uno hace, bueno, es calificar, ¿no?, un determinado proyecto. Cuando lo califica, pide que se haga un gráfico. El gráfico general es un gráfico tipo araña, donde cada uno de los ejes, por ejemplo, no sé, la complejidad estaría en 0 acá y en 10 acá, este tendría el valor 5 inicialmente, esto sería una propuesta didáctica súper equilibrada, ¿no? Entonces, voy a poner un nuevo proyecto a consideración. Yo tengo otra propuesta didáctica que evaluar. Puedo evaluar, me imagino yo, una situación de clase en un instituto de formación docente donde estudiantes de la práctica proponen sus proyectos de educación ambiental integral y usan este instrumento para evaluar su propio proyecto y el proyecto de los compañeros o compañeras, ¿no? Entonces se van a generar esquemas
que después van a enriquecer la discusión. Entonces, bueno, supongamos que el proyecto es demasiado simple, por decir algo, en cuanto a complejidad, tiene algunos valores, pero pocos. Está más centrado en una cuestión descriptiva y hay poco de intervención. Entonces, tiene una mirada muy global o muy general de la problemática, pero no relaciona cuestiones locales o muy poquito. Está mucho más centrado en los resultados o en el estado final de las producciones de los estudiantes que en los procesos, en la secuencia didáctica que propone. No se hace partícipe al estudiante o al destinatario de la secuencia respecto de esa problemática, como que es algo que ocurre, pero porque sí, no porque alguien tenga que ver ahí. Y entonces hay un proceso de poca intervención. Pongámosle que hay un alto nivel de fragmentación y un bajo nivel de integración, bueno, etcétera, se entiende cómo va, ¿no? Está mirando poco el futuro, está mirando mucho lo que está pasando y no hay registro del pasado, poco registro del pasado. Bueno, entonces uno obtendría una caracterización de esa propuesta didáctica con un esquema, con un dibujito, con un diseño como este. Bueno, lo contrario pasa con otro tipo de propuesta, ¿no? Entonces, el análisis no es si está aprobado o desaprobado, sino que el análisis invita a una mirada, bueno, más cualitativa, más discursiva, más argumentativa. Yo puedo ver, haciendo clic aquí, los distintos proyectos, puedo evaluar una gran cantidad de proyectos y compararlos. Bueno, en gran cantidad, digo, 4, 5, 10, y compararlos. Bueno, un poco va por ahí lo que estamos pensando. Decía, después se incluye un repositorio normativo y referencias bibliográficas. Bueno, dejo de compartir. Si puedo, ahí dejé. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahí en el chat ya hay algunos comentarios. Pueden seguir anotando mientras yo voy avanzando en la presentación de otra temática que tiene que ver con aproximaciones desde la historia a cuestiones vinculadas a derechos humanos, memoria y cuestiones de historia reciente. Voy a compartir, ¿puedo? No sé si se ve. Sí, se ve. Me deja mirar al principio. Ahí está. Bueno, son los temas de historia reciente, memoria y derechos humanos. Para avanzar sobre esta cuestión, empezamos nosotros con una problematización en relación a la cuestión que nos convoca, que es la organización de materiales pedagógicos específicamente pedagógicos para la enseñanza de la historia. Y
bueno, como en cada uno de los campos disciplinares y de enseñanza aparecen problemas distintos. Entonces, primero porque somos de historia, vamos para atrás mirando la evolución de los materiales, y segundo, porque en el caso propio, en el nuestro, hay una serie de narrativas, hay una serie de gramáticas muy, muy estructuradas en torno a la transmisión, que de alguna manera, si no las identificamos, si no las podemos comprender, es muy difícil proponer otro tipo de abordaje, otro tipo de material que pueda romper, digamos, con la lógica de lo que después yo voy a presentar como recurrencias e inercias vinculadas a la enseñanza de la historia. Entonces, en el primer ejercicio fue hacer una reconstrucción del tipo de materiales que se utilizaron desde la formación del sistema educativo hasta ayer en relación a la enseñanza de la historia. Porque a través de ese recorrido uno puede ver cuáles son las dificultades, los problemas, los obstáculos para la incorporación de la historia reciente, de aquello que es más próximo a nosotros. Lo repaso muy, muy, muy rápido. Los manuales del siglo XIX comienzan a usarse en 1861 aproximadamente. No tienen periodizaciones, son acontecimientos, es más bien una crónica, y poco después, a principios del siglo XX, comienzan a incorporarse efemérides vinculadas a los actos escolares con una finalidad patriótica. En torno al centenario aparecen otros manuales que ya incorporan cuadros sinópticos, aparecen mapas, aparecen ilustraciones, aparecen aspectos económicos, sociales, culturales, pero siempre desde el punto de vista de los acontecimientos. Tanto en el primer lote de manuales como en este del que estoy hablando, se enfatizan los primeros años de vida independiente. 1810-1820 ocupa casi las dos terceras partes del currículum y del tiempo de enseñanza. Me estoy refiriendo acá con nombre y apellido, primero a los manuales de Frejeiro y López, y en el segundo momento al manual de Levene, que son manuales que tuvieron una pervivencia notable a lo largo del siglo XX, llegándose a utilizar hasta la década del 60, en algunos casos hasta los 70. Fíjense ustedes que esas producciones, una de 1896 y otra en 1913, la proyección que tuvieron. Todo eso va acompañado a cambios curriculares que no alteran la narrativa. En la segunda mitad del siglo XX, en la década del 60, aparecen materiales renovados, con colores, cuadros, vínculos a otras fuentes. Comienzan a utilizarse más intensivamente documentos, y la ruptura se va a dar con los CBC y con los NAP, que en el caso de historia tienen una cierta unidad y continuidad. Ahí se propone un cambio en cuanto a la aproximación, al enfoque, a la narrativa. Aparece una categorización totalmente distinta, no sigue un eje cronológico, se trabaja más sobre conceptos, más categorías, se toman dimensiones de la vida histórica, y se enfatiza lo actual, lo contemporáneo. Y a partir de esto se propone otra narrativa. Y ese cambio
se va a ver reflejado más rápidamente en los materiales, en los manuales escolares de las distintas editoriales que siempre tuvieron peso y existencia a lo largo de este recorrido, pero ahí van a tener una fuerza muy, muy significativa. Estoy hablando de fines de los 90, cuando todavía no ha irrumpido decisivamente el ámbito digital. Junto con la irrupción de lo digital y a lo largo ya del siglo XXI, a esa renovación de los materiales que circulan a través de los manuales, aparece una producción audiovisual. Ya desde décadas antes se usaba como recurso películas y otros materiales audiovisuales a nivel escolar, dependiendo del acceso y la tecnología, pero ya en el siglo XXI, a partir de la expansión de Canal Encuentro y otros, aparecen disponibles estos nuevos materiales que de alguna manera acompañan esos procesos de renovación, aunque es importante decirlo, no estaban organizados, pensados y realizados con un objetivo vinculado a uso pedagógico. Se hizo uso pedagógico, pero cuando los productores o quienes hicieron los guiones no lo pensaban en esa perspectiva. Eso son los elementos que nos desafían a nosotros para pensar qué tipo de materiales tenemos que proponer para incorporar estas nuevas problemáticas, que no son solo aquellas que ya están prescritas curricularmente, sino aquellas otras que van instalándose en la agenda de discusión y que ya la misma historiografía ha ido incorporando y ha ido trabajando, pero que a nivel del sistema educativo se demora en incorporar. Hablaba yo recién de recurrencias e inercias dentro de la enseñanza de la historia, y ahí lo que hay que marcar es una recurrencia vinculada a las efemérides o a lo que llamamos sí, comúnmente actos escolares, en los que ha habido varias modificaciones. Por un lado, el 24 de marzo, por otro lado, 20 de noviembre, por otro lado, el establecimiento del 2 de abril, la resignificación del 12 de octubre. Pero esto sigue teniendo una regularidad a lo largo del año que no responde a una matriz ni de secuencia cronológica ni a una indicación de abordaje o de problematización que ayude a establecer una relación viva por parte de los estudiantes con estas problemáticas. No voy a hacer el cuento que siempre hacemos del 24 de marzo del 76, salto al 2 de abril del 82, salto al 25 de mayo de 1810, o sea, no hay una correlación o una manera de ir conectando estas cuestiones con los abordajes que se realizan. Por otro lado, si bien hubo un cambio curricular que ya tiene décadas, persisten narrativas muy vinculadas a lo político institucional y al acontecimiento. Entonces, la incorporación de estos nuevos temas, tal como los trabaja la historiografía, implica partir no solo de los materiales previos, sino también de estas recurrencias y de estas inercias. Para eso nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de contar con un nuevo marco conceptual para pensar estas problemáticas,
Entonces, hemos hecho un punteo muy, muy, muy rápido, que es común a los tres temas, que es la presentación de la historia como, como problema, no como una narración lineal, una vinculación de la historia del presente con las problemáticas que se abordan de ese pasado próximo, la multidimensionalidad, el trabajo sobre todos los aspectos de la vida histórica, una perspectiva que una acontecimiento, coyuntura y estructura, o sea, corto, mediano y largo plazo, y por otro lado, la multiperspectiva, o sea, la apertura a distintas interpretaciones sobre los hechos y procesos. Ese es el marco conceptual desde el cual nosotros estamos partiendo para trabajar sobre el 2001, sobre una historia más larga de los derechos humanos y sobre la, la violencia institucional. Yo tenía ahí armado el ejemplo del 2001, sobre el cual no voy a avanzar ahora, teniendo en cuenta que nos quedan unos pocos minutos y postergo mi trabajo para que podamos hacer, aunque sea un breve intercambio en relación al conjunto de las presentaciones antes de las 5 que tenemos que cerrar este espacio. Así que devuelvo la palabra a Ana y les agradezco la atención. Bueno, muchísimas gracias Denise, Mariela, Nicolás, Víctor, Darío por las presentaciones que todas han sido muy, muy, muy ricas, muy desafiantes en perspectivas conceptuales. Y Natalia, muchas gracias también por el apoyo y por el trabajo que vas a tener en transformar esto en recursos didácticos disponibles en la plataforma. Quiero decir, por los comentarios en el chat, que además de ser muy elogiosos respecto de las presentaciones, preguntan por la disponibilidad de la plataforma. La plataforma está en proceso de elaboración, esta es una presentación preliminar, es realmente mostrar el proceso de lo que estamos haciendo con las preguntas que nos estamos formulando y las perspectivas conceptuales que estamos teniendo en cuenta para la producción de los materiales. Por lo tanto, bueno, esto lleva un tiempo que hace que cuando estemos en condiciones de presentarlo en sociedad, por supuesto, lo vamos a hacer, lo vamos a anunciar. Dejo de intervenir para dar lugar a preguntas, comentarios, si los hay, y para darle también la palabra a Liliana, que seguramente quiere comentar algunas cuestiones. Víctor, que... No, se me ocurre que, como tenemos el listado de asistentes a esta charla, una cosa que podemos hacer es comprometernos a que cuando se publique, mandarles por mail el acceso. Eso es fácil. Yo me comprometo. Así, los que tuvieron, digamos, la constancia de permanecer hasta el final, por lo menos reciban el acceso. Bien. Si hay alguna pregunta, comentario hacer a las presentaciones. Emilce había levantado la mano, pero no sé. La bajó. No sé por dónde anda Emilce. Bueno. Después puso una... bien. Probablemente fuera por el asunto del momento de disponibilidad de la plataforma.
Bueno, Ana, ¿qué hacemos? ¿Damos entonces por cerrado? Sí, yo quería, bueno, ante todo, como ya anunció Ana al inicio, esta es la tercera presentación, estuvimos de presentación el lunes, el miércoles y el viernes, y ahí pudimos apreciar hasta nosotros mismos como equipo, porque, bueno, un PictoRedes supone en este caso, por ejemplo, que somos 7 equipos de investigadores que nos conocemos entre sí, pero que ahora nos unimos para esta tarea, lo cual es un grupo muy grande y muy difícil de coordinar, de dirigir, y realmente esta presentación en las jornadas de UNIPE, decíamos con Ana y con Fernanda, que siempre estamos en la cuestión de la coordinación, va a servir como un ensayo, si se quiere, porque incluso ahora ya nos han invitado a presentarlo en algunas jornadas, por ejemplo, en algunos congresos y demás, ¿no? Así que después algunos de los que presentaron hoy les voy a pedir datos de quienes más participaron o cómo titulamos el proyecto concreto que presentaron. Bueno, pero fue una tarea ardua y nosotros mismos tomamos en estas jornadas conciencia de lo mucho que avanzamos y en poco tiempo, porque se trata de un picto con muchos equipos, muchos integrantes, que nos propusimos mucho armar nada más ni nada menos que una plataforma de desarrollo profesional, muy ambicioso, no me salía, muy buenamente ambicioso, que teníamos todos cierto temor si íbamos a poder tantos en tan poco tiempo. Bueno, y la presentación en esta jornada dio la pauta de cuánto hicimos, ¿no? Y que es posible, y quizás ya estamos previendo que esto después tenga continuidad para subir otros materiales y demás. Y bueno, ahora sí queda la ardua tarea de, en estos pocos meses, cerrar todo para hacer nuestras presentaciones, pero la producción me parece que es muy buena, excelente, y felicito a todos los equipos, ¿no? Sí, María Fernanda había levantado la mano y Víctor. La verdad que la levanté por error, pero me viene bien, porque lo que quería reforzar es esto, que a raíz de esta semana donde recibimos preguntas, inquietudes de la gente que estuvo presente, escuchándonos, yo creo que eso potencia mucho más el cierre de todos estos trabajos, nos entusiasma, pero además también me parece que nos abre una puerta, un compromiso a pensar que la plataforma tiene que tener un espacio de diálogo con quienes la recorran. Eso va un poco para Natalia, digamos que pensando en que no la podemos dejar simplemente expuesta, más allá de que así el proceso fue muy rico y todo eso, sino que me parece que tenemos que seguir enriqueciéndonos y me parece que hay que pensar una forma de ida y vuelta. Claro, algo donde nosotros vayamos recibiendo estas mismas preguntas, estas mismas cuestiones. Así que, bueno, otro desafío. Gracias. Sí, en la última reunión de responsables estuvimos pensando en armar una comisión, algo que le dé continuidad a esto, ¿no? Sí, Víctor, te escuchamos. Sí, mi comentario, pregunta, iba en el mismo sentido que María Fernanda, viendo la respuesta de los colegas, cuando uno cuenta qué es lo que está haciendo, hay interés. Y por otro lado, también lo que decías vos, Liliana, de que hay equipos por ahí, en el caso particular de Educación Ambiental Integral, digo, ¿no? Que por ahí seguramente en las otras universidades haya gente que esté trabajando esos temas y que por el momento, o en ESI me imagino que también, porque en general en todas las universidades hay, y que, digamos, por una cuestión de, bueno, cómo se armó el proyecto, bueno, que es un proyecto acotado y que, bueno, tiene que cumplir cierta normativa, bueno, se hizo así. Pero que la pregunta es para Liliana, para Ana, si ustedes están pensando en darle una continuidad, no solo a la plataforma, digamos, sino a estos espacios de intercambio y de trabajo interuniversitario, más allá del proyecto este que, bueno, ya ahora va a terminar y se hará este producto. ¿Cómo lo ven? Porque a mí me da la sensación de que sería muy interesante. Por lo menos, yo digo, lo que estuvimos trabajando con Denise, con Mariela, con los otros colegas, de que estos espacios de ESI, de Educación Ambiental Integral,
están siendo, digamos, a nivel de políticas nacionales y políticas educativas, medio cascoteados, y a mí me parece que es muy interesante que podamos nosotros, más allá del PICTO, generar espacios donde, bueno, agruparnos y fortalecer. No sé cómo lo ven, Ana y Liliana, era la pregunta. Sí. Bueno, más allá de la plataforma, yo creo que, no sé, Ana, si la UNIPE tiene pensado alguna continuidad en ese sentido, porque sí, por supuesto, los grupos transversales que se armaron para determinadas problemáticas, de una u otra manera supongo que seguiremos conectados, pero no sé, Ana, si en la UNIPE pensaron en algo más formal. Pensamos lo que pensamos grupalmente en el sentido de tener una continuidad, por supuesto, primero estas propuestas son propuestas sobre algunos asuntos, pero todos van a seguir en desarrollo porque estas son producciones que van variando en la medida en que también nosotros vamos aprendiendo más sobre cada uno de estos asuntos. De manera que, por un lado, sostener los equipos de investigación es algo que cada universidad trata de hacer en forma permanente. Nosotros aspiramos a que los equipos se sostengan y se sostengan en red, o sea, se sostengan, digamos, construyendo propuestas de investigación presentadas ahora sí en forma en donde la red empiece a formar parte de esas nuevas propuestas. Por otro lado, la idea es alimentar la plataforma. La plataforma es un proceso continuo, y lo que nosotros vamos a tratar es de destinar nuestros recursos de investigación a alimentar la plataforma y, por supuesto, a que la plataforma sea accesible desde cada una de las universidades que conforman la red y desde, por supuesto, los otros espacios en donde la red decida que la plataforma se debe linkear o es posible que se linkee. O sea que nuestra intencionalidad es siempre el fortalecimiento y todo aquello que pueda contribuir al desarrollo profesional docente que sea abierto y que se ajuste a la propuesta de formación docente continua inicial en servicio gratuita pública de calidad. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Entonces, agradecemos la participación de los que, con su escucha, sus preguntas, sus comentarios, nos alientan, ¿no?, a cerrar este proceso y seguir abriendo en función de esto otro, o un espacio permanente, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias por todos los comentarios. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, bueno. Víctor, bueno, luego. Grabación. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.